Elive Paul Angulo Bravo. Este señor que se conoce en el caso Metástasis como Estimado Olarri. Ahí ustedes tienen a Elif Angulo. Les recuerdo que si no ven los rostros de estas personas es porque, por supuesto, señores, no hemos podido acceder a una fotografía del implicado. Sin embargo, sus datos son públicos y hacemos lo mejor posible para traerles completo el perfil. Fue analista de citaciones en la Judicatura de Manabí y asistente legal y administrativo en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Él se dedica a las actividades de asesoramiento jurídico según lo que dicta su RUP. Según la Fiscalía, en el caso Metástasis, Elif Angulo, Estimado Olarri, habría direccionado y planificado sobornos a funcionarios. O sea, era el brazo ejecutor en torno al tema de los jueces corruptos del Consejo Nacional de la Judicatura y también de las Cortes Provinciales de Justicia de las provincias de Manabí, Cotopaxi, Guayas y del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Sáchilas. Quiero que recuerden este nombre porque es importante dentro de la trama de los chats que también estamos revisando programa a programa con ustedes. Elif Angulo era, de acuerdo a Fiscalía, el abogado, el brazo ejecutor de la trama de pagar por los servicios de jueces dentro de las entidades de justicia de nuestro país en al menos tres territorios y también en el Consejo Nacional de la Judicatura. Se lo acusa además de varios fraudes procesales destinados a justificar los activos ilícitos de Leandro Norero. También habría planificado el atentado con la fiscal del caso de lavado de activos que se seguía contra este narcotraficante. Entre otras actividades, el IF coordinaba la compra de votos del Consejo Nacional de la Judicatura para liberar a Israel Norero, hermano del capo. Importante. ¿Quién es este señor frente a las entidades civiles? Vamos a ver. Para sorpresa de muchos, el abogado Elif no registra ningún título en derecho. Continuemos. En el SRI, como ustedes pueden ver allí, entre 2019 y 2022 no tiene ningún registro de pago de impuestos. Continuemos. En la Fiscalía General del Estado tiene un caso como víctima y denunciante por el registro de robo, por el delito de robo. En el Consejo de la Judicatura solamente aparece un caso con pagaré a la orden. En el patrimonio, en 2017, registró un impuesto, bueno, un patrimonio de $9,096. Continuemos. Ahí está. Ustedes tienen allí a Elif Angulo Bravo, quien es, dentro del caso Metástasis, alias Estimado. Para que ustedes tengan. Ah, importante, vuelve la lámina de Contraloría si puedes un rato. Tengo que hacerles una pequeña precisión. Está aquí, en su primera declaración, en el cargo de analista de citaciones nacional de la Judicatura, el portal no da acceso, entonces no podemos saber qué hubo ese año para. Y tampoco en 2016, que entró como asistente legal en la Universidad Laica. ¿Cómo puedes ser asistente legal si no tienes un título de abogado? Esa es la gran. Es rarísimo lo que ocurre con Elif y con su vida casi en las sombras. A la declaración que sí obtuvimos acceso fue a esta de 2017, porque él aplicó para asistente administrativo de talento humano en la Universidad Laica Eloy Alfaro. Hay que revisar esa nómina de la Universidad Laica, está dando bastante de qué hablar. Bien, ahí ustedes tienen Elif Angulo. Del caso Metástasis, amigos, seguimos revisando el caso de los 38.